Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Sel Costa y va a compartir con nosotros una interesante conferencia titulada Relaciones tóxicas en el trabajo. Sel es periodista de formación con un posgrado en coaching y liderazgo, trabajando en varios medios de comunicación como Catalunya Radio, hasta que hizo un cambio de vida. Actualmente dirige una empresa de marketing y negocios que da servicio de consultoría, conferencias y cursos en todo el mundo. Da clases en más de 10 universidades y es la única europea que ha participado en el primer programa de liderazgo femenino en la Universidad de Yale, en Connecticut. Recordarte que en mindaliatelevisión.com puedes ver más de miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de sus pensamientos positivos. Pues damos paso ya a nuestra invitada y su conferencia Relaciones tóxicas en el trabajo, por Sel Costa. ¿Qué tal, Sel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Mindalia también para darme esta oportunidad. Como sabéis, vamos a abordar dudas al final, así que apuntaros todo lo que queráis, que vamos a solucionarlo. Quiero que salgáis de aquí con herramientas prácticas para vivir una vida más feliz, más sana. Un segundo, vamos a dar instrucciones sobre cómo tienen que hacer las preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis viendo, también en mayúscula, y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos a nuestra invitada. Y al final de su charla, Sel responderá a vuestras preguntas. Pues bienvenida, Sel, gracias por estar con todos nosotros, que nos disponemos ya a escucharte. Perfecto. Pues allá vamos. Como os decía, gracias por estar aquí y sobre todo por invertir este tiempo en vosotros. Os recomiendo que toméis apuntes porque va a ser denso y que podáis dedicaros este ratito a vosotros solos. ¿Quién soy yo y cómo he llegado hasta aquí a hablar de relaciones tóxicas en el trabajo? Bueno, pues os voy a contar cómo llegué hasta aquí. Yo desde pequeña hacía informativos en el comedor de mi casa. Me grababa y después pasaba los audios a mis padres. Sentía que mi vocación era la comunicación y por mi insistencia me presenté a más de 10 becas hasta que llegué al mundo profesional de la radio. Tenía, bueno, la máxima radio en mi país, un muy buen sueldo, mucho reconocimiento, era lo que había querido, creía, toda la vida. Pero cuando llegué ahí, era muy joven, prácticamente tenía oposiciones, cuando llegué ahí sentí que eso no era lo que me llenaba. Sentí un vacío que mi entorno no entendió, pero yo cada día me iba volviendo más y más gris. Tenía 20 y pocos años, había luchado, literalmente luchado un montón. Ahí aprendí que cuando las cosas se empujan es cuando no tienen que ser, porque la vida me estaba llevando a mí, en este caso. Por otro lado, me iba diciendo, Chel, por aquí no, pero yo tozuda, poniéndole cabeza, poniéndole ego a las cosas. Así fue como me di cuenta que la vida no va de empujar, que la vida no va de nosotros, sino que la vida nos pone una misión, un propósito de vida y es el que tenemos que cumplir. También me di cuenta que los sueños tienen una fecha de caducidad y no pasa nada por soltarlos. Así que llegué a la conclusión que por muy buenas condiciones que tuviera laborales, por los mejores jefes, por los mejores compañeros que tuviera, yo iba a seguir sintiendo ese vacío, porque no me sentía realizada. El problema no era del entorno, el problema era mío. ¿Cómo vivía ese entonces? En la práctica diaria eso se traducía en que llegaba a casa y solo hablaba de trabajo, me quejaba constantemente de mis jefes, de mis compañeros, cuando en realidad eran bellísimas personas y eran mis maestros en ese momento. Asumía más trabajo del que podía asumir, creía que era la salvadora del mundo y era la última que se iba. Era este tipo de persona que quizás os está resonando a vosotros porque habéis pasado una situación similar.
con los años me he dado cuenta que lo que sentía es lo mismo que sufre mucha gente con la alimentación, ¿no? Yo por trabajo he trabajado con muchos nutricionistas y ellos definen que hay un tipo de hambre que es hambre emocional, ese del que pasas de 100 a 0 y tienes que comer ahora, sea como sea. Pues tenía un hambre emocional. Tenía un vacío en mi interior, había un desajuste ahí, porque toda la vida había trabajado de cabeza, de ego, y no había escuchado los deseos del alma. Y me había montado una película en la cabeza que no era la que mi alma requería. Fue un trabajo muy intenso de crecimiento personal el hecho de dejar ese trabajo idílico fijo que mi entorno decía, pero si ya lo tienes todo. Pues no, eso no es el todo. El éxito es una definición particular para cada uno de nosotros. El éxito, cada uno lo tiene que diseñar. Y el éxito, en mi caso, no era la visibilidad, no era el dinero. Para mí era tener libertad, tener tiempo libre, poder estar con mi familia, tener otro tipo de vida. Por eso es tan importante que tengamos una visión y que pidamos en la vida lo que queremos y que nos sentamos merecedores y que podamos pedirle todo lo que queramos, porque yo aparentemente lo tenía, o sea, las cosas se pueden tener. En todos los casos veo que mi mismo patrón es de lo más habitual. Como os decía mi compañera de Mindalia, nosotros tenemos más de 2.000 clientes en todo el mundo y en consulta me lo encuentro cada día. Gente que dice, mi jefe no me motiva, mis compañeros de trabajo son lo peor, no me siento realizado, estoy esperando la motivación de mi vida. Y eso no va a suceder. La motivación de tu vida no va a llegar espachurrado en el sofá. Tienes que empezar andando por A para ir a B, C, D, hasta que llegues a Z, porque no hay verdades absolutas, el mundo es muy cambiante, pero tenemos que tener una visión, mover el culo y confiar en que la vida nos va a llevar lo mejor. Y el problema es que estamos trasladando las malas relaciones que tenemos en nuestro entorno familiar más inmediato, relaciones de dependencia, relaciones tóxicas en que pedimos a los demás que cambien en vez de cambiarnos a nosotros mismos. Y en realidad todo cambia cuando tú cambias. Si es como las parejas, ¿no? La historia esa de debemos ser naranja entera para encontrar a nuestra pareja ideal. No necesitamos a nadie, tenemos que tenerlo todo por dentro. Y eso también es aplicable en el mundo laboral. No encontraremos fuera todo lo que no tengamos adentro, ¿no? Atraemos lo que somos en cuanto a pensamiento, en cuanto a acción, en cuanto a inversión. Yo, por ejemplo, lo veo con marcas, no con marketing. Gente que regatea en su inversión en marketing. Y aquí hago un paréntesis para hablar de otra de mis fortalezas, que es el marketing based. Fortalezas, vivo en coherencia a lo que me pide el cuerpo, a mis talentos, a mi experiencia, a mis fortalezas. No se trata de ser mediocres, se trata de ser la mejor versión de nosotros mismos. No se trata de cambiar, sino de simplemente monetizar quienes somos, porque cada uno de nosotros ya somos únicos. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que nos dice constantemente que no somos lo suficientemente buenos. Vivimos con un sistema educativo basado en las debilidades. Yo, por ejemplo, era una niña que se me daban fatal las matemáticas y me pasaba el día haciendo clases de refuerzo para mejorar en matemáticas en vez de realzarme todas las cosas buenas que ya tenía en otros ámbitos. Nacemos, vamos a la guardería y nos dan una goma de borrar el primer día y nos dicen, por aquí no se pinta, no te pases de la línea. Ya nos están condicionando y nos están diciendo, vas a cometer errores. Cuando el error no existe, porque cada uno de nosotros es perfecto de nacimiento y somos así por algún motivo. Y nunca tenemos que recular, ni porque la sociedad nos lo pida, ni porque una persona, un trabajo, lo que sea, nos lo piden. Yo siempre digo que ni los trabajos, ni las parejas, ni los anillos, ni los zapatos nos tienen que apretar. Al contrario, la vida es de la gente auténtica y los nuevos héroes son los que se quitan la capa de perfección y demuestran que son simplemente quienes son. La valentía real es el aceptar que tenemos límites, que tenemos emociones, que somos vulnerables. No sé si alguno de vosotros me conoce porque salió una entrevista mía que se hizo viral en todo el mundo porque yo tengo una empresa en la que no pido currículums. Yo ficho a las personas por ser buenas personas. El futuro es de la gente como yo. El futuro
nos va a demostrar que nos tenemos que poner al servicio de los demás, que la vida no va de nosotros, la vida va de los demás y de ponernos al servicio de los demás. Y os decía, cuando hacemos marketing, y el marketing en el buen sentido, las metas del marketing en la Universidad de Yale precisamente siempre dicen que todos en un futuro tendremos que dedicar el 20% del tiempo a hacer marketing, todos. Y el marketing no es malo y el dinero no es malo, es la percepción que nosotros ponemos a todo lo que hacemos, ¿no? La vida en realidad es como comer tofu o como comer por expán, no tiene ningún sabor, somos nosotros los que le imprimimos algún tipo de bueno o malo, algún tipo de dualidad. Entonces, en un mundo tan saturado, tenemos que realzar nuestra unicidad, nuestro don, nuestro yo puedo aportar de ti en la vida esto. En un curso de milagros siempre dice, cada maestro tiene sus alumnos. No soy mejor que nadie, simplemente estoy aquí, estas son mis herramientas, esta es mi visión y la pongo al servicio de los demás. Entonces, cuando alguien está construyendo su marca personal, que la marca personal no deja de ser una plasmación de lo que tenemos en nuestra alma para ponerlo al servicio de los demás, cuando alguien está construyendo su marca personal, por ejemplo, si regatea el dinero, la vida le va a regatear. Es lo que os decía de vivir en coherencia, de vivir con el ejemplo, de no hacer push, de no hacer insistencia, sino demuestra con el ejemplo, inspira y todo va a volver. La vida nos está demostrando que va así, ¿no? En internet, por ejemplo, el marketing de contenidos que se hace hoy en día es mucho compartir contenido de valor que el que te sigue espera. Y es así como le enamoras, van a enamorar la vida, de seducir, de juicy, dicen los americanos, ¿no? De disfrutar la vida siendo simplemente quienes somos. ¿Qué pasaba cuando tenía ese trabajo fijo que no me llenaba? Pues que me estaban paralizando los miedos, estaba llena de inseguridades, no me aceptaba a mí misma como era. No aceptaba que ya era perfecta de nacimiento y que la felicidad no era algo que tuviera que esperar. Cuando consiga estar en la radio voy a ser feliz. La felicidad ya es de entrada, de serie. El problema es que hemos creado un Matrix y una sociedad que nos ha descentrado un poquito y es el momento de aceptar que no somos, relajarnos y vivir relajados. Entonces, así fue como encontré mi manera, que es el emprender. No necesariamente tiene que ser la manera de todo el mundo, pero fue la manera que volví a casa, que volví adentro y pude vivir mi propio estilo de vida como quería, basado en mis fortalezas también. En los estudios que prevén cómo serán las empresas del futuro, os decía que cada vez las empresas serán más humanas, entre otras cosas porque los millennials van a subir y los millennials, las generaciones que vienen, están muy quemadas. Las crisis nos han demostrado que lo que nos han contado hasta ahora era una melonga y que no hacía falta sufrir para tener dinero, no hacía falta ser malos para triunfar en la vida. Entonces los millennials vienen muy fuertes y las mujeres estamos llegando a altos cargos directivos y tenemos otra manera de ser y de hacer. Se llama liderazgo femenino, pero hay muchos hombres también que representan este patrón de englobar las emociones, englobar quiénes somos, aceptar cómo somos en todo. Así que el mundo va a cambiar. Y os decía que va a requerir un 20% de dedicación al marketing, pero también va a requerir ser emprendedores, ni que sea de alma, aunque trabajemos para otra persona. Es un modelo que se llama de negocio intraemprendeduría y quiere decir que me autorresponsabilizo y siento las cosas, ¿no? Lo que os decía de que el cambio empieza por uno mismo es así. Y también en las empresas del futuro se mezcla todo, vida y trabajo. Hasta ahora el trabajo ha estado por encima y llega un momento que las nuevas generaciones dicen no, nuestra vida está lo más importante. De hecho, los departamentos de recursos humanos hoy en día se preguntan a sus candidatos qué deporte practicas, porque en función del deporte que practicas me dará mucha información sobre cómo eres y cómo te vas a desarrollar en una empresa. O sea que ya no tendremos un horario fijo, habrá poquísimas nóminas en las empresas del futuro, pero tampoco habrá esa diferenciación, porque la idea es que solo quedará en el mercado esta persona que realmente sea útil, que sea auténtica, que desprenda emoción. Los demás, se calcula que entre un 40 y 50 los próximos años van a desaparecer, muchos de ellos porque no habrá necesidad, y otros porque serán sustituidos por robots.
Entonces no nos queda otra que realmente buscar dentro nuestro qué se nos da bien y ser auténticos. Y da igual los títulos que tengamos, simplemente exponernos al servicio del mundo con lo que nosotros sabemos y demostrar que en eso somos unos cracks. No habrá nóminas, habrá muy pocas, habrá mucha intraemprendeduría y no habrá unos horarios. Todo se va a mezclar, vida y trabajo, porque se trata de monetizar nuestra pasión, nuestras fortalezas cada vez más. Entonces, cuando yo estaba en la radio, como os decía, por mucho que me cuidaran mis jefes, por muy buenas condiciones que tuviera, yo no las valoraba, porque dentro mío estaba perdida. En realidad la vida me había llevado ahí, yo había elegido aprender algo y me tocaba comprometerme conmigo misma, asumir que yo me merecía lo mejor y luchar, dejar de luchar precisamente, fluir por donde me llevara la vida. Fuera inseguridades, fuera envidias, cuando hay una envidia quiere decir que tenemos algo que trabajar de esa otra persona, porque todos somos espejos, nadie me puede herir si yo no me lo permito, por lo tanto no es una cuestión de malos jefes ni de malos compañeros, sino que es una cuestión de autoestima, porque poner límites también es poner autoestima y somos los primeros que tenemos que decir qué tipo de trabajo nos merecemos, qué condiciones laborales nos merecemos, qué clientes nos merecemos. Un cliente que nos regatea, ese no es nuestro cliente ideal, ¿no? Por ejemplo, unos precios bajos porque consideramos que el mercado no nos va a pagar, no es autoestima. El precio es un reflejo de nuestra autoestima. Yo siempre he sido cara, nunca he sido especialmente barata porque creía que el cambio que podía aportar en el mundo, yo me merecía ese intercambio, yo doy una energía, doy un valor a mi trabajo, no tengo por qué ser barata, porque hay abundancia. El problema es que nos han educado, como os decía antes, en las debilidades y en el miedo. Y en el miedo a, ¡ay, si se acaba! Dinero se fabrica cada día, hay fábricas que lo fabrican, hay muchos más expertos en abundancia que yo, pero es que es la verdad. Cuando tú estás en tu camino, la vida te devuelve todo lo que das. Yo estoy convencidísima de eso y que la vida siempre está para darnos algo mucho mejor. Lo que os decía, en la época de la radio, inseguridades, envidias, ansiedad, apatía, dependencias, relaciones toxísimas. Y eso mismo es lo que me encuentro cada día en mi consulta, con relaciones abusivas y destructivas totalmente entre compañeros de trabajo, con el jefe. Y es una cuestión de egos muchas veces. Simplemente tenemos que asumir un liderazgo. Hay trabajo por ambas partes, ¿eh? Hay trabajo de trabajadores, pero hay trabajos de jefes. Los jefes solo estamos aportando nuestra visión, nuestro conocimiento, pero tendríamos que ser mucho más horizontales. Para inspirar, para dar ejemplo y que a partir de aquí la gente pueda inspirar y dar talento a la gente que trabaja con nosotras, pero a la vez esta gente tiene que venir motivada de casa. Yo como jefa no tengo que motivar a nadie, porque si esa persona no está preparada, no lo va a estar por mucho que yo me esfuerce. Es como cuando a alguien le dices tienes que ir a un psicólogo y esa persona no lo ve. El cambio es cuando nosotros decidimos hacerlo y es un clic. No es esperar a que llegue el cambio, no. El cambio empieza porque yo me comprometo conmigo y quiero cambiar. O sea, que las cosas son inmediatas. Como os decía, entre todos hemos construido una relación muy insana y muy antinatural con el trabajo. Estamos desnutridos emocionalmente, le pedimos más y más al trabajo como si él nos tuviera que solucionar algo en la vida. Trabajamos un montón de horas, no nos sentimos realizados. Preparamos muchos planes de empresa que no tienen en cuenta el ingrediente principal, que si estudio de mercado, que si acciones de marketing, que si Facebook web, eso lo veo cada día en consulta, y el ingrediente más importante de una empresa es la felicidad de la gente que trabaja en ella y la felicidad de los clientes que viven, sin los clientes no somos nada, la vida no va, y perdón porque digo muchos tacos, la vida, perdón no. Aquí está juicio, en definitiva, yo digo tacos. Pues iba a decir, la vida no es de por mis cojones, la vida va de por los del cliente, más bien dicho. Y si no paramos esta espiral, suceden cosas muy graves. Vienen las enfermedades, vienen las bancarrotas, porque la vida va de aprender,
de aprender y nos pone mucho, muchísimo las pilas. ¿Cómo podemos cambiar toda esta situación? Como os decía, tenemos que tener muy claro cómo queremos vivir y pedirle a la vida. Y eso implica decidir también si queremos trabajar para otra persona o queremos ser emprendedores. Cualquier decisión que tomemos no tiene que ser por ego, no tiene que ser por dinero, no tiene que ser por reconocimiento, no tiene que ser por discrepancias con los demás, porque todo eso son como lecciones que tenemos que aprender. Tiene que ser porque realmente hay un deseo del alma y no de la cabeza o del ego que nos encamine hacia allí. Así a cual sea la situación que estés viviendo, abrázala, acéptala, ha llegado a ti para enseñarte algo. Y permítetela vivir sin culpa, sin remordimientos, sin juicios, sin comparaciones, ¿no? Yo hace muchos años que practico yoga Iyengar y cuando llegué el primer día a clase, miré alrededor y dije, por favor, pero si estoy a años luz de esta gente. Pues no, es que cada uno tiene su punto de partida y está estupendo y perfecto. En definitiva, todo pasa por algo, todo está bien. Yo tengo un mantra en la ducha que luego cada mañana un post-it ahí he pegado que dice, todo está bien y todo está pasando como tiene que pasar, porque con los años tienes perspectiva y lo malo no era tan malo y lo bueno no era tan bueno y todo ha sucedido de una manera súper ordenada. Total, que tenemos que abrazar esta situación para poder trascender esta relación tóxica que podemos tener con el trabajo y dar muchísimo para recibir. Cuando te falte algo, de esa cosa que te falta, ya verás cómo la vida te lo devuelve y con creces. Pero el cambio empieza por uno mismo, poniéndonos al servicio de los demás y teniendo claro cómo es la vida que queremos tener. Si quieres tener mucha libertad, pues no montes un bar, porque ya sabes que un bar te va a condicionar estar ahí full equip. Así que sin dudas, decidir, sin dudas porque no hay verdades absolutas más las que tenemos dentro de nosotros mismos. Y si nos ponemos en cuestiones, en detallitos, pensar bien la ventaja de una nómina, la ventaja de ser freelance, una nómina nos da una aparente seguridad, totalmente aparente, es como esas pastillitas que son de azúcar y no funcionan, ¿no? Parece que tengamos una seguridad, pero hoy en día sabemos que pasa lo que pasa. Y aunque decidamos tener una nómina, podemos tener ese espíritu emprendedor de sentirnos lo nuestro y dar lo mejor de nosotros. Si decidimos ser freelance, pues sí, te da muchísima libertad, te permite crear una empresa ética como me lo permitió a mí. Pero también toda decisión tiene un coste económico y emocional, coste entre comillas. Toda decisión implica mucha inversión de tu parte. Siempre a mis emprendedores les digo que de media no se generan beneficios hasta el segundo año. Y al menos en España para ganar 1.500 euros tienes que facturar el doble. Así que todo tiene un esfuerzo hasta que llegas a adquirir y integrar ese patrón en el que la vida te lo va a traer todo. Sí que ser freelance no tiene un techo de cristal, que muchas veces con una nómina sí, ni a nivel de sueldo ni de crecimiento, pero también es cierto que no cualquiera puede ser emprendedor o empresario porque hay un ADN y ese ADN marca mucho que puedas serlo o no puedas ser. Mi segunda recomendación sería que conocierais muy bien vuestras fortalezas, vuestros talentos y vuestras pasiones. Lo podéis deducir vosotros mismos en qué gastáis vuestro tiempo libre o en qué lo invertís. O hablar con la gente de vuestro alrededor a ver qué es lo que más destacarían de vosotros. Y buscar trabajo en base a estos y no en base a los títulos. Con autoestima, negociando de igual a igual. Yo recuerdo cuando busqué trabajo que me iba con mi boli y mis folios y preguntaba, había estudiado en la empresa y preguntaba de igual a igual. Y mira, tenéis esto a nivel de marketing y comunicación, tenéis aquello otro para poder negociar y sentirme una misma. Y lo que os decía antes, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer en este sitio? Lo de naranjas completas y no medias naranjas. ¿En qué somos únicos? Tenemos que aprender a comunicarlo y visibilizarlo. Y desde la necesidad no atraeremos nada bueno. Desde me falta, si a mis emprendedores yo les digo, piensa que hasta el segundo año no vas a generar beneficios, no vayas mendigando. Porque la vida no va de mendigar, la vida va de enamorar. Pues debemos confiar en nosotros, en la vida y tomar acción y que llegarán los resultados si vamos
siguiendo nuestro propio camino. Pero es importantísimo encontrar esto, en qué somos únicos y en realidad lo somos todos. Pero cuando hago esta reflexión a un cliente, nos han dicho tanto que somos normales y nos hemos creído lo de ser únicos como algo malo y de ego, que es complicado sacarnos estos miedos. Otro punto clave es hacer limpieza mental, fuera de basura mental, porque un día tras otro repetimos, tenemos 60.000 pensamientos en un día y un día tras otro lo repetimos la mayoría de ellos. Y a partir de aquí creamos nuestra realidad y nuestros patrones mentales y tal. El pensamiento, nuestros patrones son como un río, ¿no? Que va cayendo agua y la tierra va cogiendo la forma de este río. Pues nosotros nos vamos haciendo en función de lo que nos han dicho y lo que nos hemos creído. Así que limpieza mental, por favor, es importantísimo. Si no, no podemos crecer, no podemos avanzar y nos estancamos. No soy lo suficientemente bueno, no me siento seguro, ¿quién me he creído que soy yo? ¿A qué pensarán los demás? No. Analicemos el origen de ese miedo, que seguramente vamos a ver que es una cuestión totalmente racional, y sanemos ese patrón. Soltémoslo, paremos la cabeza, sea con ejercicio, sea con meditación, confiemos y pasemos a la acción. Pero esa voz que oís ahí no sois vosotros. Esos son los miedos, son el ego que está conduciendo vuestra vida. Y es cuestión de decirle, vocecita, que me caes como el culo, no vas a dirigir mi vida, tú vas al asiento de detrás, y con los años consigues que cada vez se vaya más al asiento de detrás y que tú vuelvas a ser el piloto de tu vida, porque esa voz no eres tú, esa voz son los miedos, son las pajas mentales que todos tenemos en la cabeza, y el que tiene que hablar es el corazón, pero estamos como desconectados, y de ahí que tengamos que subir el corazón para arriba. Nunca dudéis de vosotros. Podemos dudar de vuestro modelo de negocio, podemos dudar de vuestro producto o servicio, si es el más adecuado, si va alineado con el nicho de mercado adecuado, pero dudar de vosotros nunca, jamás, porque nadie tiene una verdad por encima de la vuestra. Y eso, si por ejemplo, yo hago mucho mentoring, soy mentora de muchos empresarios, siempre les digo, tienes que encontrar a alguien que te inspire, que te haga vibrar y que... Claro que te dé una patadita en el culo cuando la necesitas y hacer frontón con las ideas, pero él no es mejor que tú. Simplemente es alguien que ya ha recorrido tu camino y con él vas a ir más rápido, vas a cometer menos errores, porque los mentores ponemos en alquiler nuestras cagadas, nuestro cerebro, nuestra experiencia, para que la gente pueda ir más rápido en la vida y pueda evolucionar más rápido. Pero a la vez, nosotros como mentores no podemos hacer el trabajo para otra persona. Así que no dudéis nunca de vosotros mismos, porque todas las verdades están dentro. Lo único que muchas veces necesitamos ayuda de profesionales para sacarla a relucir. Mitos a la basura. Para mí uno de los grandes que tuve que superar es que para ser profesional tienes que ser seria. No, soy como soy y afortunadamente la vida ha llegado muy lejos y he podido recuperar mi feminidad, mi sonrisa, cosas que durante años tenía tapadas porque decía, uy, no, tengo que ser seria. Si hay seguidores míos, me han visto incluso llorar vía Facebook Live no hace muchos días, porque está bien llorar y porque las emociones... No tengo que ser perfecta. La gente que me quiera me va a aceptar con mis limitaciones y mi equipo, mis trabajadores, mis seguidores, me van a aceptar como sea. Otro gran mito era que no podía mezclar lo personal y lo profesional. Y yo me he rodeado de amigos en mi empresa. Llevamos más de 10 años de empresa y estoy rodeada de gente que quiero y a la que amo. Y también he aprendido que los finales forman parte de nuestra historia. Todo tiene un inicio y un final. Y si uno se va de la empresa, pues bueno, no ha pasado nada. Se ha acabado el amor de tanto usarlo, ¿no? Porque también hay emociones en lo profesional. Y si no estamos bien, nosotros mismos no podremos ser buenos profesionales. Sin títulos no puedo hacer nada. Solo soy lo que valgo por mi currículum, me dice mucha gente. No es verdad. Yo nunca estudié marketing, nunca estudié negocios,
Más que nada porque en mi época, cuando hice la transición profesional, no había estudios del tipo que yo quería y todo lo que aprendí fue de mentores, de hablar con gente, de vídeos, de libros, de todo lo que podía lo chupaba. Pero no tengo, la he hecho posterior en la formación, pero cuando empecé no tenía esos títulos, pero no pasaba nada porque mi trabajo hablaba por mí. O sea, que no nos centremos solo en un currículum y las empresas que valoren solo nuestro currículum, quizás estas no nos merezcan. El problema es que primero tenemos que tener las necesidades básicas cubiertas para poder tener esa autoestima y decir tú no me mereces. Antes que nada, las necesidades primarias cubiertas para poder respirar y poder conseguir lo que nos merecemos. Otra vez, lo de la escasez y toda esta película mental. Otro mito que tenía muy arraigado en mí era para ganar dinero tengo que sufrir. Mis padres han sido muy currantes, lo han dado todo y me había venido imprimido esa idea de para ganar dinero tengo que sufrir. Pues no, afortunadamente hoy puedo permitirme ser quien soy, puedo desarrollar infoproductos o pasivos que si yo estoy de vacaciones, estoy enferma, lo que sea, sigan vendiendo por mí. Tengo cursos online, tengo libros online que me permiten tener mucha más calidad de vida de la que tuvieron mis padres, porque el mundo ha cambiado y la vida nos va apoyando. Como os decía, no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Ojo con las envidias y los juicios porque no conocemos al detalle la vida de los demás y no podemos compararnos. Cuando nos comparamos es porque no nos queremos lo suficiente. Atraemos lo que pensamos, así que limpieza mental. Vender no es malo, exponer en lo que somos buenos no es malo, negociar un sueldo que nos merecemos no es malo, todo es un win-win y nuestro trabajo cambia también en la vida de las otras personas. Estamos poniendo en equilibrio el dar y el recibir. Yo soy muy defensora del dinero feliz, alguien que no me paga a gusto no lo quiero en mi vida. Porque yo creo que merezco el dinero por el cambio que hago en la vida de las personas. Si no cobramos todas nuestras horas, ¿qué valor estamos dando a nuestro tiempo y trabajo, ¿no? ¿Y qué queremos que el cliente le dé a él? Si no pago a gusto a otras personas, ¿cómo me van a pagar a gusto a mí? Lo que os decía también antes, el cliente que no acepta tus precios no es tu cliente ideal. No te aferres ni generes dependencias. Empodérate, cree en ti y si no es como en el miedo que lo pueden oler los perros, también lo podemos oler los humanos. Y la idea que os transmití antes también de las tarifas son o nuestros sueldos son una evidencia de nuestra marca personal, de nuestra autoestima, de nuestra grandeza de miras y del valor que aportamos a la vida de la gente. Otro punto clave, el cuarto, el éxito no viene de un día para otro. No te enfoques en él, tú céntrate en el dar y en el qué es lo que te hace levantarte cada día de la cama. Los americanos lo llaman el reason why. ¿Cuál es la razón que te hará mover el culo cada día y que te hará andar de transformación y crecimiento personal del mundo mundial, que es el trabajo? ¿Qué es eso que te va a dar pilas cuando haya crisis, cuando te tengas que formar, cuando tengas que innovar? Porque el mundo va muy rápido y en 10 años el mundo profesional ha evolucionado muchísimo. Hace 10 años no había Facebook. Entonces, ¿qué pasará en los próximos años? Este ritmazo va a continuar así y la innovación va a ser constante. El producto o servicio que yo ofrecía hace 10 años no se parece en nada al que ofrezco actualmente, pero no puedo resistirme al cambio. Lo que tengo que hacer es tener unas raíces en mí muy fuertes para poderme adaptar y fluir con el cambio sin perderme y estar suficientemente motivada y amar suficiente lo que hago y lo que doy a los demás para poder seguir esa evolución. Seguramente la primera experiencia que tengas no será la definitiva, pero es que estamos en fase beta constante. No se trata de buscar la perfección, mejor hecho que perfecto, digo siempre en mi equipo. Pues quizás a la primera no des con el modelo de negocio adecuado o no des con el segmento de mercado adecuado o no des con la empresa de tus sueños, pero seguro que habrá una evolución, un aprendizaje. La vida te ha traído ese momento por algo, así que asumámoslo. Curiosidad y aprendizaje constante, tenemos que dominar lo nuestro, tenemos que conocer el mercado, asumir que la evolución no va a parar, asumir que los modelos de negocio, los productos de servicios
cada vez van a caducar más rápido. Asumir también, si queremos emprender, ¿esto qué es? ¿Un hobby o es un trabajo de verdad? Ah, porque una cosa es jugar y la otra tener un mínimo plan de empresa para podernos garantizar un sueldo. Ah, os decía que todos vamos a tener que aprender marketing, seamos freelance o trabajemos por alguien, porque todos somos embajadores de marca, porque todos atraemos clientes, porque es que es imprescindible, es que lo veo cada día, es tan importante. Las redes sociales, no en todas las empresas son imprescindibles, eso también. O sea, que si no es en vuestras fortalezas, tranquilos, hay otras maneras de hacer marketing. O si sois tímidos, tranquilos, hay otra manera de visibilizar vuestro don. Simplemente tenéis que encontrar las acciones que podáis integrar en vuestra rutina. Es como, a mí por la mañana me cuesta mucho hacer el zumo de naranja. Pues hasta que no he integrado el zumo de naranja en mi rutina habitual, que hago esto, esto, esto y aquello, no ha sido una realidad en mí. No nos forcemos a hacer cosas que no están integradas en nuestra rutina. Hagamos cosas que sean naturales para nosotros y integramos ese 20% del tiempo en marketing que vamos a necesitar todos. No se trata de trabajar más, sino que se trata de trabajar mejor, midiendo cada acción que nos trae como resultado, resultado que queramos, visibilidad, dinero, el que sea, pero no vayamos con el piloto automático, pongamos conciencia en cada paso que demos. Y sobre todo tener una vida plena, el trabajo no lo es todo, necesitamos hobbies, necesitamos relaciones, porque el trabajo, la palabra trabajo no me gusta, el trabajo creo que proviene del latín y venía, trabajo era algo relacionado con el esclavismo, a mí me gusta más la palabra labor, el trabajo es una cosa que se termina cuando nos jubilamos, la labor es otra cosa, yo dudo que por mucho que me jubile deje de hacer lo que hago. Tenemos que estar a tope para vivir de lo que nos gusta, estar fuertes en nuestras raíces para crear el estilo de vida y de trabajo que nos encaja con nuestra manera de ser. Así que yo os recomiendo que después de esta charla os toméis un tiempo para conectar con vosotros mismos, para escucharnos y a partir de aquí poder definir un paso, una transición o un paso a paso de acción para romper con esta espiral confiando en que va a llegar lo mejor de lo mejor. Nada más deciros que sois importantes y el hecho de estar hoy aquí es por algo. El mundo os necesita, hoy nos teníamos que encontrar. El mundo necesita más gente que vuelva a conectar con el corazón, menos gente que funcione solo de cabeza, más gente que integre las emociones en su vida, que se acepte como es, que no pretenda ser perfecta, que asuma que la vulnerabilidad es lo mejor que hay. Necesitamos personas como vosotros para hacer que esto se vaya extendiendo. Y ahora, permitidme que os explique ejemplos, ¿no?, de cómo puede ser una empresa ética por si alguno de vosotros decide montar su propio modelo de negocio. A nosotros, como os comentaba la compañera de Mindalia, somos Chel Costa Group. ¿Y cómo funcionamos? Pues funcionamos, por ejemplo, con objetivos. No hay un horario. Si yo quiero conciliación laboral, quiero que mis trabajadores también la tengan. Y necesito que estén empoderados y que crean en ellos, que se autorresponsabilicen. Entonces, lo primero es trabajar para objetivos por objetivos, porque ellos, en función de su naturaleza, puedan montarse como quieren trabajar sin horarios y sin necesidad de presencialidad. También deciros que, como os decía, hay una relación personal con todos ellos. Hay amor, hay sentimientos, hay abrazos, hay besos. No tengo que pretender ser alguien que no soy, que tenga el título de jefa. No me gusta jefa, me gusta más líder, pero bueno, en las palabras del día a día soy la jefa. Yo tengo que inspirar, pero también tengo que pedirles su opinión. Todos ellos opinan casi prácticamente de todo. Escogen ellos su sueldo, escogen ellos sus vacaciones, porque yo les necesito y saben los números de la empresa y yo cobro igual que ellos. Yo no soy nadie más que ellos. Yo simplemente soy la que ahora habla aquí delante, pero que represento mogollón de personas. Batman no sería Batman sin su Robin. Yo no sería quien soy sin mi equipo y sin todo lo que he vivido.
asumir que mi función es darles alas y lo que os decía, integrar que la gente se va y que va a seguir pasando mucha gente por mi empresa y se va a ir y que la cosa es transitoria y ser flexibles, la escalabilidad es clave en las empresas de hoy en día. Poder ir creciendo poco a poco en función de las necesidades del mercado, pero también nuestras. En nuestra empresa no hay cargos. Cada uno trabaja en función de sus fortalezas y si uno de mis... Así fue, una persona de mi equipo llegó un día y me dijo, mira, yo quiero hacer páginas web. ¿Vale? Yo te formo, pago los estudios para hacer páginas web y abrimos como un departamento de páginas web para ofrecer páginas web. La empresa tiene que poder integrar los deseos de los trabajadores. Yo como jefa tengo que escucharlos a ellos y a los clientes porque así será como siga la evolución. Yo simplemente soy un canal de integración de necesidades y de escucha y de intentar poner mi visión y dar mis propias soluciones porque esta es otra clave. No vendemos productos o servicios, vendemos soluciones. ¿Qué aportas tú a esa persona que te está contratando, a este jefe, por ejemplo, o qué aportas tú a tus clientes? Primero piensa en sus necesidades y después ya vas a desarrollar el producto o servicio porque este va a caducar y va a ser cambiante. Esta escalabilidad, este ir creciendo poquito y flexibilizándonos es importantísimo. De hecho, hace pocos años que tenemos oficinas para poder tener esa libertad. Vía Skype es la manera que podemos dar servicios en todo el mundo y creyendo en nosotros y asumiendo que tenemos límites y que tenemos miedos y no se trata de decir no, yo no tengo miedo, sino se trata de convivir con el miedo. Yo, por ejemplo, os decía a mi compañera que colaboró con la Universidad de Yale en Connecticut. Yo tengo un inglés macarrónico, tengo mucho acento. No pasa nada. La vida me ha llevado a esta oportunidad porque tengo mi propia manera de ver la vida, tengo mi propia verdad y me ha creado un espacio para compartir mi verdad, aunque sea con mi inglés macarrónico. O sea, que no soy más lista que nadie, simplemente me he querido y he tenido el morro para visibilizarme. No vengo de una familia del mundo del marketing y los negocios, no tengo una pareja rica, ni mucho menos. He llegado aquí y eso es lo que quiero compartiros siendo una persona normal, totalmente vulnerable, con sus defectos. No tengo una vida perfecta, pero soy la persona más feliz que conozco porque acepto esta vida imperfecta tal y como es. Y porque es así, no se trata de resignarse, sino que se trata de aceptar. Y he vivido lo que he vivido para llegar a ser quien soy hoy, con lo bueno y con lo malo. Pero no quiero hacer mucho más speech yo. Yo quiero que habléis vosotros ahora, que os pueda ayudar, que me podáis chupar de toda la experiencia y el bagaje que tengo para poderos ayudar y poner un poquito más de luz y de confianza en vuestro ser. Así que si mi compañera de Mindalia quiere pasar a los comentarios, para mí será un lujazo poderos escuchar. Pues muchas gracias, Shell, por esta interesante charla. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Que justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos y vídeos ya publicados para colaborar por un mundo mejor. Como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Y ahora, si te parece, Shell, damos paso a las preguntas que tenemos para ti. Vamos allá. Flor te pregunta desde Venezuela. ¿Cómo hago? Mi ambiente es muy tóxico. Trabajo con la que era mi mejor amiga. Por razones laborales dejó de hablarme. Me afecta mucho porque dejé de hablarles a todos por evitarla a ella. Wow, Flor. Yo soy partidaria de pensar que la toxicidad, quizás haya algo dentro de ti que tengas que trabajar. Yo creo que atraemos lo que creemos que nos merecemos. ¿Qué hemos hecho nosotros para atraer eso? Y sé que es duro, decirte eso, Flor, sé que es duro, pero mira, te voy a contar algo muy personal mío. Yo tengo una enfermedad crónica.
Yo creo que gran parte del origen de mi enfermedad crónica son motivos emocionales no sanados que han desencadenado en eso. Y hay momentos en que es muy duro asumir eso y que sientes culpa, pero no, me estaba haciendo daño. Durante muchos años me hice mucho daño y se materializó en una enfermedad. O sea que empieza por darte mucho, mucho amor a ti misma y intentar ver con amor todo lo que te suceda. Con compasión, pensando que los demás lo están haciendo tan bien como pueden y que cada uno está librando su propia batalla y que en realidad ellos también están sufriendo. O sea, que intenta cambiar primero y sembrar esa conexión de amor contigo misma. Cada día un poquito más, pero perdona. Es que el perdón, es que la palabra perdón no es adecuada porque ya integra juicio y aquí no hay ni buenos ni malos. O sea, que intenta ver las cosas con perspectiva lo más neutras posibles y haciéndolo desde el amor. Y si aún no puedes hablar con ellos, ni que sea con la sola imagen de enviar amor, enviar luz a la situación y pedirle a la vida, al universo, en lo que tú creas, que te ayude. Porque siempre hay una fuerza superior que nos ayuda y que nos sustenta. Por muy mal que estén las cosas, siempre hay alguien que nos aguanta. O sea, que Flor, confía mucho en ti, confía en la vida, ponte las gafas del amor que yo digo y empieza el cambio por ti. Y envisiona como quieres que sea tu vida. Y cuando digo envisionar, quiero decir que lo vives con todo detalle y que sientas cómo es tu vida deseada, cómo son las relaciones, cómo te relacionas, qué aportas tú. Pero yo te diría que tú no puedes cambiar tu entorno si tú no cambias primero algo tú, porque ellos no han visto la necesidad de cambiar y afortunadamente tú sí. O sea que eres una gran maestra, Flor, y que el mundo te necesita. Gracias, Shell. Paola, desde República Dominicana, te pregunta, hola Shell, cuando saliste de un trabajo que te hacía infeliz, ¿sabías cuál era el camino a seguir? ¿Cuánto tiempo te llevó a descubrir tu misión? Ay, es gorda esa y súper interesante. Yo en mi caso siempre había sabido que una de mis fortalezas era la comunicación. O mi misión en la vida era comunicar, primero en forma de periodismo, después en forma de conferenciante como es ahora mismo, ¿no? Yo creo que el movimiento se demuestra andando, empieza a andar, el camino, sentado desde el sofá, el camino nunca se va a ver claro, empieza a andar, empieza a hacer cosas que te nutran, empieza a aportar a la vida de los demás aquello que a ti se te da bien, ¿no? Y ahí será como poco a poco vas a ir descubriéndote y descubriendo qué es lo que te gusta. Piensa en tus hobbies, como te decía. La forma va a cambiar. No importa el cómo y el cuándo, dependen de la vida. Nosotros tenemos que sentirlo y ponerlo en marcha. Pero si ahora no ves el cómo, la forma, deja que lo decida la vida y va a llegar, confía en que va a llegar. Tú simplemente mueve, siente ese sentimiento de estoy dando. Escuchad mucho vuestro cuerpo también. A mí mi cuerpo me da muchas pistas. Cuando alguien o algo no me expande, en ese momento no es lo más adecuado y estoy yendo por un camino que no me conviene. Escuchad vuestro cuerpo y escucha la expansión cuando hagas determinadas cosas. Lo verás por tus hobbies, lo verás hablando con la gente de tu entorno. Pero si no lo ves en claro, no desfallezcas. La vida te va a dar la forma, pero también el divine time, ¿no? Que dicen los americanos, hay un tiempo divino para todas las cosas. La impaciencia es un problema del ego. Nosotros el timing no lo marcamos nosotros, lo marca la vida. Los embarazos, ¿no? Por ejemplo, son un gran ejemplo de eso. Llegan cuando quiere la vida. Pues te diría que lo mismo en este caso. Sol, desde Argentina, te pregunta, cuando las relaciones que solían ser armoniosas empiezan a ser tóxicas y a complicarse, ¿puede tener que ver con que es hora de soltar y dedicarse a su propósito de vida? Sol, puede ser una pista, exacto, pero también puede ser un camino, ay, es como de evasión, ¿no? De uy, 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 las cosas se tuercen, me voy.
Siéntelo bien, siéntelo bien. A ver, pero que no quede ningún resquemor, que puedas, si el caso es que lo tienes que cerrar, que se cierre bien o que se pueda sanar lo máximo, haciéndolo desde el amor. Yo la primera persona que tuve que despachar, yo he tenido una gran mentora, una americana, Gaby Bernstein, y lo consulté con Gaby. Le dije, mira, es que tengo que despachar a una persona. Y me decía, hazlo desde el amor. Y si tienes que llorar, llora, pero hazlo desde el amor, porque lo ha hecho tan bien como podía. O sea que si la relación realmente es tóxica, si tú sientes que te drena la energía, si tú crees que esa relación ya has hecho tu función ahí, que has aprendido todo lo que tenías que aprender desde el alma y no desde el ego, ciérrala, claro que sí. Todos tenemos derecho a, por autoestima, decidir poner límites y decir lo que nos conviene, lo que en este momento nos hace crecer más, pero sobre todo que quede de una manera sanada, porque si las heridas quedan abiertas es algo que llevamos siempre y energéticamente es que no nos acompaña para nada. Paola te pregunta desde República Dominicana. No, está. Ha repetido la pregunta. Alcira te pregunta desde Madrid. ¿Qué debo hacer cuando tu jefa te hace la vida imposible? Me perjudica en las librazas y el cuadrante. Es rot, es que no sé lo que es, con muchas presiones. Supongo que lo que quiere decir es que su jefa le perjudica y que le presiona mucho. Vale. Ay, los jefes. Los jefes siempre son los malos. La vida es un relato, ¿no? Siempre hay el bueno, el malo, el objeto del deseo. Yo diría que tu jefa puede tener muchas cosas a trabajarse, pero ¿qué vibras tú en este momento? ¿Por qué estás viviendo eso? ¿Qué estás permitiéndote vivir? Cuando una pareja, por ejemplo, no nos nutre, es que quizás no nos hemos sentido merecedores de algo mejor, ¿no? Y tenemos derecho a elegir nosotros también. ¿Por qué permites esa relación? ¿Por qué desde el amor no le marcas unos límites? ¿O por qué no te planteas simplemente cambiar? Si ella ves que no ha llegado en este momento de conciencia de hacer un cambio, la vida te está diciendo, hazlo tú, pero tengo un artículo, escribí una vez un artículo que decía, si eres jefe no seas un cabroncete. Estoy totalmente de acuerdo que los jefes tenemos muchas cosas a trabajarnos. Tenemos que ser mucho más horizontales, empáticos, pero los jefes no son los malos del mundo. Y afortunadamente en España la mayoría de nosotros somos jefes porque cada día somos más autónomos y más freelance. O sea que yo te aconsejaría enviarle mucha luz a esta persona porque quizás esta manera de ser también la está haciendo sufrir mucho y que te des mucho amor a ti para que llegue el momento en que tú digas, stop, así no o aquí no me quedo más. O sea que Alcira, a muchísima luz que tú puedes. Maya te pregunta desde Chile. En mi trabajo una persona me hizo daño a nivel energético. Sé que debo olvidar y perdonar, pero cuesta mucho, pues me da rabia ver que es exitosa gracias al daño que me hizo. ¿Qué hago? Wow, Maya, es tan importante soltar lastre porque la vida es el aquí y ahora. Si nos encallamos en el pasado, en las proyecciones del futuro, nos estamos perdiendo lo mejor. Las relaciones, eso que nos jode la vida hablando mal, las relaciones, las situaciones, son nuestro mejor espejo, son señales que la vida nos está diciendo, es ahí donde tienes que trabajo por hacer, baby. A mí me pasa, claro. Y yo veo, por ejemplo, a mi competencia o veo algún conferenciante que yo qué sé, que tiene más oportunidades que yo, que llega más gente que yo o que mueve más dinero que yo. Y digo, ostras, yo también quiero eso. Y me sale la envidia. Y cuando me sale la envidia es cuando digo, Chel, aquí tienes algo que trabajarte, porque quiere decir que tú también quieres eso. Intento darle la envidia a la vuelta y decir, bueno, si él ha conseguido eso, quiere decir que se puede conseguir. O sea, que desde mi propio camino, desde mi propia voz, voy a conseguir lo mismo. O le que la vida me dé estará bien. O sea, que es muy importante, si esta persona te hizo daño,
En parte es porque tú también te permitiste ese dolor. Nada, nada nos puede sacar de nuestro centro si nosotros no queremos. Todo en la vida es la actitud que le ponemos a las cosas. Os decía antes que yo tengo una enfermedad crónica. Podría decir mil pestes de mi enfermedad, pero mi enfermedad es mi gran maestra. Y yo estoy aquí, y es muy duro convivir con ella, pero yo estoy aquí por ella. O sea, que todo es la actitud con lo que nos tomemos las cosas, y es importante sanar, sanar, sanar y pasar página. Y cada vez que si el problema es que te encalles en el recuerdo, cada vez que pienses en esa persona, le envías luz e intentas sustituir este recuerdo por otro recuerdo que sea expansivo, que suba la vibración. Tú hablas de energía, pues perfecto, hablemos de vibración. Este tipo de recuerdos te bajan la vibración y el mundo necesita gente que suba la vibración. La vibración de amor es una vibración muy alta. Haz cosas que suban la vibración. Baila, canta, esencia de rosa, hay gente que le va muy bien, pero es importante que subas tú la vibración, porque si no, no vas a salir de ahí. Estás enganchada en esa rueda de hámster que solo tú puedes salir de ahí. No te enganches en ese recuerdo, pon conciencia en los pensamientos, ten self-management, es autogestiónate, autogestiona tus emociones, sé tu mejor cheerleader, pero no dejes, Maya, que nadie drene tu energía, porque tú, si tú no quieres, nadie la puede drenar, nada ni nadie. Por muy malo que esté el mundo, tú tienes tu propio chubasquero y aquí no pasa nadie, nada ni nadie. Yo cada día por la mañana, antes de levantarme de la cama, doy gracias a tres cosas que tenga en la vida. Y si ese día, por ejemplo, me levanto con mucho dolor, pues mira, pues doy gracias ni que sea simplemente al maravilloso cojín que tengo. Pero ya empiezo vibrando algo y a continuación me imagino un tubo de luz divina, un tubo de luz luminosa para sentirme conectada con la vida, con mi verdad y también una pirámide violeta de luz para protegerme con todo lo que tenga que venir. Por ejemplo, en mi caso yo tengo mucha visibilidad. Cuanta más visibilidad tengo, obviamente hay más críticas, hay más envidias. Es su opinión, es su manera de ver las cosas, su manera no es mejor que la mía, su opinión no me tiene que condicionar. Entonces, Maya, qué bonito regalo te está haciendo la vida porque te está regalando un aprendizaje que va a ser para siempre. Aprovéchalo, porque si no, te vas a tropezar con la misma piedra una y otra vez y hasta que no integres esa lección, y Dios no lo quiera, pero es que después pasan cosas, bancarrotas, os decía, enfermedades como la mía, que no llegue esa situación. Sed más proactivos, empáticos que yo lo fui. O sea, estoy aquí para intentar que no cometáis esos errores, si hay errores. Cada uno los tiene que cometer por descontado y los vais a elegir, o vuestra alma los va a elegir. Pero ojalá, ojalá mis palabras os lleguen para no tener que sufrir tanto como sufrí yo. Mucho ánimo, Maya. Flor te pregunta desde Venezuela, ¿cómo hacemos la limpieza mental? Flor. Vamos a ver cosas prácticas. Os decía antes el tema de sustituir un recuerdo por otro, ¿no? Si hay un recuerdo tóxico, un recuerdo que nos engancha al pasado, intentémoslo sustituir por otro. Intentemos hacer cosas que nos permitan desconectar la cabeza, hacer deporte, hacer meditación, bailar, cantar, algo que nos suba la vibración. ¿Qué más cosas podríamos hacer? Por ejemplo, a mí me funciona muy bien, paso mucho tiempo delante de pantallas, de ordenadores, de móviles y demás, y intento tener imágenes que me ayuden a subir la vibración y imágenes que me ayuden a limpiar la cabeza. Por ejemplo, una imagen de, en este momento llevo una imagen mía de cuando era pequeña, de fondo de pantalla, mirad, os lo voy a enseñar, bueno, no se ve, pero soy yo de muy pequeñita, porque es una manera de conectar con mi auténtico yo, con ese brillo, con esa autenticidad, con esa inocencia de no hay nada malo en mí, todo lo que haga estará bien porque estoy haciéndolo tan bien como puedo. A veces pongo imágenes de mi pareja para poder vibrar amor.
y así sustituir la caca mental que pueda tener por todo el amor que hay a mi alrededor. O sea, lo primero es reconocer ese recuerdo y buscar siempre el origen, el por qué nos estamos enganchando en eso, tenemos una relación de dependencia con eso, y intentar, en base al tipo de miedo o lo que nos esté generando, intentarlo sustituir con una acción consciente, ¿no? De no, yo no quiero vivir así. Hay quien reza, hay quien le funciona mucho tener un altar, porque en el altar es su espacio sagrado para hacer este tipo de trabajo y soltar y decirle a la divinidad: suelto eso, te lo doy a ti, por favor resuélvele tú, porque yo ya no tengo más herramientas. O sea, que en función de tu sistema, lo que creas, trabájate ese tema de parar la cabeza. Y cuando digo parar la cabeza, yo hace muchos años que medito, y estar en blanco es complicado. Simplemente dejad pasar los pensamientos, no os aferréis a ellos, que pasen, porque ese es el trabajo que tenemos que tener. También funciona a muchas personas el tema del Feng Shui, cómo energizamos los espacios. No sé si lo oís, en este momento están sonando las campanas en mi ciudad. Entonces, las campanas son un sonido metálico que también higieniza. O, por ejemplo, por aquí tengo cuarzos, cositas que me ayudan, que a mí me dan paz. Cada uno tiene que encontrar su sistema de paz. No hay una solución así estándar. Os doy algunas ideas que a mí me funcionan. Me funciona mucho tener una rutina diaria, matutina, inamovible. Yo por trabajo viajo por todo el mundo, pero hay una rutina sagrada cada mañana que no cambio. Mi yoga, mi meditación, mi momento para mí, me ayuda a que no se me dispare la cabeza. Es tú, Titi, tú no vas a mandar, va a mandar esto de aquí. Entonces, encuentra tu espacio para bajar revoluciones y dedicarse tiempo a sí mismo. No os sintáis nunca culpables de eso, porque si vosotros no estáis bien, no podéis dar a los demás. Es como la mascarilla de oxígeno del avión, primero te la tienes que poner tú para salvar al mundo mundial. Entonces, primero tenéis que estar bien vosotros, estar bien de aquí y parar, y tomaros tiempo solos, caminar, lo que sea. Un cliente me decía hoy, no sé qué pasa, pero justo cuando me voy a hacer deporte me vienen las ideas y las tengo que coger para que no vuelen. Pues cada uno que encuentre su deporte, su naturaleza, la vibración del verde, la conexión con la naturaleza ayuda mucho también, pero hay mil y una técnicas, prueba a ver cuál te funciona mejor, el cantar mantras, lo que sea, para volver a conectar con el aquí y ahora. Y se te va a volver a ir, y es ese trabajo constante, que cada vez esa paz dura más. Al principio es mierda, ha durado un minuto, bueno, pero vamos a intentar que con la práctica eso se alargue y que puedas vivir mucho más tranquila en tu centro, y ese chubasquero del que hablaba antes esté más fuerte, de pase lo que pase, todo está bien y todo pasa por algo, porque tengo que aprender algo. Alejandra, desde España, te pregunta: soy una persona que consigo los trabajos que quiero, pero después la responsabilidad y el miedo a hacerlo mal me hace estresarme mucho, pasarlo mal, hasta que acabo boicoteándome y perdiendo el trabajo. ¿Cómo puedo corregir esto? Ay, el tema del autoboicoteo, eso es un trabajazo, y ese lo he vivido muy de cerca. Es un trabajo. Pasa lo mismo con las parejas, con todo. Cuando no nos sentimos merecedores y los miedos nos ganan, trasciende todo lo que tenemos que hacer. Pero llega un punto en el que tenemos que decirle a nuestros miedos lo que os decía: sé que estáis aquí y ahora mismo no os puedo aniquilar, pero voy a convivir con vosotros. Y el don que tengo para aportar al mundo es mucho mayor que todo. Yo, por ejemplo, tengo hace muchos años un canal de YouTube y hago muchos vídeos. Cuando estaba en la época de la radio no era capaz de hacer vídeos. Me ofrecían trabajos en la tele y decía que no. Y ahora tengo un canal de YouTube. ¿Por qué? Porque mi misión es llegar a cuanta más gente mejor y poder ayudar a ser más felices a cuanta más gente mejor. Que me daba miedo el tema del vídeo y el de exponerme y qué dirán, si soy guapa, si no soy guapa, si voy bien vestida. ¿Qué más da? ¿Qué más da todo eso? Eso es mi cabeza y mi ego hablando. El don que tengo, el don que me ha dado la vida es mucho mayor que eso. O sea que no pasa nada, todos tenemos miedos.
Pero diles, miedo, ok, pero la zona de confort es la zona de confort famosa, ¿no? Todos tenemos de nacimiento un asiento VIP en la zona de confort. Es no te permitas relajarte. Hemos venido aquí a andar y crecer, y si tú decides que eso quieres trabajártelo, porque eso es una decisión, yo decido trabajarme esto, pues que no te ganen. Y cada día hacer un poquito más. Depende de cómo sea tu entorno, puedes comentarlo con tus compañeros, con tu jefe, con tu familia, porque es una manera de comprometerse, ¿no? Los americanos lo llaman accountability, tener a alguien con quien rendir cuentas, ¿no? Ayer, por ejemplo, una persona que admiro un montón decía públicamente en Instagram, bebo alcohol muy a menudo cuando noto un vacío, y os lo cuento para comprometerme conmigo misma y con vosotros y para que me ayudéis a trascender eso. Me pareció un acto tan valiente el compartir esta vulnerabilidad, este soy humano, necesito ayuda, por algo estamos en sociedad, por algo estamos todos unos con otros, así que quizás tu entorno te ayude en eso, para que cuando te flojen las fuerzas, a veces somos líquido y necesitamos un recipiente fuerte, ¿no? En muchas entrevistas en medios de comunicación me preguntan, ¿y a ti quién te ayuda? Pues como os decía, yo tengo mi familia, mis amigos, pero también tengo mis coach y mentores. Todos necesitamos ayuda en un momento dado, a alguien que nos dé perspectiva y con el que hacer frontón y que nos diga, eso es ego, a eso no te lo escuches y ve por otro camino. Pero qué bueno que tengas esa capacidad de manifestación. Eso quiere decir que tienes una energía que, wow, cuando eso lo tengas, te vas a comer el mundo con patatas fritas. Qué belleza saber materializar, visualizar. Ahora permítete vivir eso con toda la plenitud, integrando tus miedos y para adelante. Lo voy a hacer con miedos y tal, pero para adelante, para adelante. Qué experiencia más chula. Ale te pregunta, ¿cómo saber cuándo ya estás estancado en tu trabajo? Dicen que en estas nuevas generaciones no recomiendan estar más de 3 años en un mismo empleo, desde México. Ale, no hay verdades absolutas. Yo soy la primera que doy cifras, a veces como si me tuviera que justificar, pero eso también son miedos. Yo antes solo hablaba de marketing y de cifras y cada vez me voy abriendo más y voy integrando la parte emocional y la parte mística o espiritual, llámale como quieras, en mis intervenciones públicas, porque esta soy yo y soy perfecta tal y como soy, entonces creo que tengo que destaparme y soy la primera que doy cifras para justificarme muchas veces por mis propios miedos. Entonces eso de media tenemos que estar no sé cuánto tiempo en un trabajo, ok, es de media, pero quizás no funcione para ti. En el caso de España, por ejemplo, lo que está bien visto es estar toda la vida en el mismo trabajo, pero a ver, ¿qué crecimiento personal te va a dar eso? Quizás sí, pero no todas las empresas te dan ese recorrido. Y en cambio en Estados Unidos cambian de trabajo como quien se cambian los calcetines. Es una cuestión totalmente cultural. Tú tienes que sentir que necesitas, te motiva ir a trabajo, sigues ayudando a la gente, sigues aportando en tu entorno, porque si es así, ¿por qué tienes que cambiar? Si tú, o sea, no se trata de sufrir por sufrir, si tú estás sigues aportando a la gente, para adelante, o sea, que lo externo no nos condicione, eso lo tienes que sentir tú. Si tú sientes que ¿Y cómo sentir este estancamiento? Es eso, sigue inspirándote lo que haces, sigue motivándote, sigue siendo creativa, o se te ha quemado, la rutina. Si cada día mi secretaria siempre dice, yo me voy tranquila porque aquí siempre aprendo algo nuevo y si aprendo algo nuevo puedo dormir tranquila. Es como su eslogan, si no aprendo nada nuevo no me puedo ir a dormir. Y pues eso, si no has aprendido algo nuevo es un gran indicador. Si no vibras, si no te enamoras, si el lunes te da pereza, eso es una gran señal. Para mí los lunes no son más malos que un sábado o un domingo, son distintos. O sea que yo creo que a la que te escuches y vayas un poco para adentro,
será bastante evidente, pero no te escuches las cifras. Muchas veces las decimos incluso por miedo, por miedo. Soy la primera. Cristina te pregunta desde Costa Rica, ¿cómo descubrir nuestras fortalezas? Cristina, a ver, lo de las fortalezas, lo de los talentos, lo que os decía, son cosas que nos expanden, son cosas que nuestra alma vibra haciendo eso. Por ejemplo, tengo una persona muy cercana a mí que se dedicaba al mismo sector que yo, pero con lo que realmente disfrutaba era nadando, era su gran pasión, su gran hobby, cuando tenía 5 minutos se iba a nadar. Ahora está buscando la manera como su gran afición va a ayudar a los demás. Él se expandía, siempre le apetecía, incluso en invierno se iba a nadar. Entonces las fortalezas, los talentos, son aquellas cosas a las que dedicamos tiempo, que nuestra alma canta, que wow, me apetece un montón. Son esas cosas también que nos dice la gente, pero qué bueno eres en eso y tú quizás ni lo habías visto. Cuando yo ficho personal, os decía que ficho personas de mi entorno y mi secretaria, Laura, de la que os hablaba hace un momento. Laura es la hermana de una de mis mejores amigas y Laura se dedicaba, no venía del sector del marketing, se dedicaba a vender cosas para bebés. Pero yo veía el amor que ponía en todo lo que hacía, la responsabilidad, vivía la empresa como si fuera suya. Y le dije, Laura, ¿te quieres venir a trabajar conmigo? Y ella alucinaba y decía, ¿cómo? Sí, 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 porque tienes una fortaleza, que lo haces todo con tanto amor, que crees tanto, sientes tanto los colores. Ese es el empleado ideal, ¿no? Y el empleado que todos tendríamos que ser, el sentir los colores. Laura, cree en mí como la que más. Entonces, es muy importante que ven también los otros en ti, que a veces no valoramos. Tu entorno te puede ayudar también mucho en verlo. Y no necesariamente es lo que has estudiado, ¿eh? Las fortalezas. Puede ser que seas la más rápida en algo que la experiencia te ha llevado. Tengo una clienta que a raíz de experiencias muy duras en su vida se ha convertido en una experta en duelo. Esa es un pedazo de fortaleza. La experiencia en la vida le ha dicho, a ver qué haces con eso y cómo puedes ayudar a los demás con eso. O sea, que puede ser también por nuestra experiencia, por lo que hemos vivido a nivel subjetivo, porque tenemos una manera distinta de ver la vida, ¿no? Personas que hablan de marketing, de negocios, hay muchas. Personas que hablen como yo, quizás no hay tantas. O sea, ¿dónde tienes esa voz tan única, tan tú, no? Hay cosas que mis seguidores a veces me envían y me dicen, ¡esto es muy tú, es muy Chel! Pues, ¿qué es muy tú, no? ¿Qué huella estás dejando en el mundo y qué legado? Y que, si tú no lo ves, seguro que tu entorno lo ve, porque los has más que enamorado con eso. Desde España te preguntan, ¿sería bueno saber el aura o la evolución interna de mis compañeros de trabajo para saber cómo adaptarme? ¡Guau! ¿Para qué? Cada uno tiene que hacer su propio camino y adaptarte. Yo no sé si es la palabra, tú tienes que ser simplemente quien eres y encontrar el sitio donde puedas ser 100% tú y 100% auténtica. Lo que os decía, que las relaciones, los trabajos y demás, nada nos tiene que apretar ni encorsetar, ni hacernos pequeños. Hemos venido aquí a coger alas y seguir volando. Es cuando te tienes que justificar, tienes que cambiar. A mí me ha pasado formando equipo. Hubo una época en la que no me sentía cómoda siendo yo, en la que no dudaba de si era suficientemente buena jefa. Me hacía dudar parte del equipo. No había ese enamoramiento. Tenemos que enamorarnos de nuestro entorno. Tiene que haber una admiración mutua entre compañeros de trabajo. Entonces, importante, muy importante lo que tú sientas, cómo tú te sientes en ese entorno. La importante eres tú, la vida va de ti, tú eres la prota de tu vida. Los demás, adaptación no, conocimiento sí, aceptación, vale, yo soy así, yo soy así, no pasa nada. Pero tenerte que adaptar, no, es como adaptar una pareja, no creo que sea la palabra adaptar. Es como si las parejas tienen una visión conjunta y van hacia allí,
pero quizás hay un momento dado que tengo que ir para aquí para seguir avanzando y tú no me puedes coger y evitarlo. Las parejas van de lado, no están solapadas. Pues lo mismo con los trabajos. Si tienes que cambiar, es que no tenemos que cambiar, la vida no va de cambiar, la vida va de ser cada vez uno más el mismo y soltar y ser simplemente quien es. Yo te diría que quizás este no es tu sitio. Carmen te pregunta, es de España. Desde siempre me resisto al cambio en todos los ámbitos de mi vida. Quiero cambiar esto, este aspecto de mí. ¿Cómo lo hago? Gracias, Shelly Mindaria. Qué bonitas preguntas. El tema del aferrarse. El let it go, ¿no? Que canta esa peli de Disney. Let it go, el soltar, el soltar. La vida son principios y finales y la vida va de soltar. Yo soy más grande por las cosas que he soltado que por las cosas que he hecho. Me he trasladado más de 15 veces de domicilio en mi vida para seguir creciendo porque hay situaciones que nos hacen pequeñas y el aferrarnos genera dependencia a relaciones tóxicas. Y es soltando que creces. Y que siempre vienen cosas mejores y es un tema de miedos y de creencia en nosotros mismos. Y si es un trabajo que no sabemos hacer por nosotros mismos, pedir ayuda. El tema de la autoestima, a mí lo que me ha ayudado mucho es pasar tiempo sola, vivir sola, irme de vacaciones sola para descubrirme quién realmente soy lejos de la mirada de los demás. Enamorarme de mí misma para poder enamorar a los demás. Y entonces la vida te lleva a esa situación, ¿no? Es como si tú buscas pareja a conciencia, quiero pareja, no va a llegar porque es un deseo del ego. Cuando tú te sientes lleno en expansión, bien contigo mismo, llega a esa pareja y es mucho mejor que si te hubieran dado un catálogo delante y hubieras podido escoger. Entonces, suelta, trabaja esa dependencia y empieza esa relación contigo misma reescribiéndola, reescribiendo sobre todo el diálogo interior que tenemos con nosotros mismos porque somos las primeras que vivimos desde el miedo, ¿no? Si vamos al gimnasio, no vamos al gimnasio para decir, vamos para estar más sanas porque este cuerpo que Dios me ha dado es un templo y porque qué suerte tengo de tener este cuerpo. No, vamos al gimnasio en plan, ay, mira qué culo que tengo, mira qué barriga, mira qué, viviendo desde el miedo y no desde el amor. Entonces es una decisión consciente, siempre estoy viviendo desde el miedo o estoy viviendo desde el amor. No te aferres, suelta y en el momento que tu autoestima yo creo que esté más fuerte, serás capaz de ver que eso no te nutre y que no es lo que te mereces y que para qué estar aquí si te está haciendo ser más chiquitita. Tu voz y tu verdad son tan válidas como cualquiera otra. Pero sobre todo, trabájate eso, la autoestima. Intento pensar ejercicios de temas de autoestima, de diálogo interior, el tema de meditar, de mimarse, de cuidados. A veces las acciones al principio no son más fáciles, un tiempo para nosotras, un baño, invitarnos a comer. Para mí era, bueno, ni me lo podía plantear ir al cine sola, ni me podía plantear autoinvitarme a cenar. Y ahora es una de las cosas que más disfruto del mundo. Un momento para mí, comiendo yo sola, conciencia, con pleno mindfulness. O sea que a veces si al principio no sabemos cómo hacerlo, haciendo cosas que nos nutren y en las mujeres en eso tenemos un trabajazo porque llevamos una herencia brutal, cultural, de creencias limitantes, de tenemos nuestra diosa interior de vacaciones y la hemos perdido. Y tenemos que volver a conectar con esa sensualidad y con esa diosa interior y con esa verdad, esa intuición que tenemos que nos ha dado la vida. Y cuando estés conectada con eso, ya verás que es que todo lo demás se va a ir. Se va a ir, ya no estará. Porque dirás, esto no es para mí y no lo quiero. Y soltarás porque es que no puede pasar nada malo, nada, nada. Tú ya lo tienes todo dentro de ti. Nuria desde Argentina te pregunta, no soy capaz de negociar económicamente por mi trabajo. Me toman el pelo todo el tiempo. ¿Cómo puedo cambiar esto? Hola, Nuria. ¿Tú te crees lo que estás negociando? ¿Tú te sientes merecedora? ¿Para qué vas a ganar más dinero? ¿Para qué lo quieres? Te voy a poner un ejemplo concreto mío.
durante muchos años nunca recibí ningún premio, ninguno. Yo pensaba, pero ¿qué pasa? Qué raro, me presento a todo. Y este año han llovido premios a punta pala, que digo yo. Y premios muy gordos, reconocimientos a mi trayectoria, a mis valores. Cuando pienso en un premio en concreto, cuando me dijeron que era finalista, porque además era un premio en este caso que no te presentabas tú, que te presentaban universidades y después de aquí votaba la gente y demás. Cuando me dijeron que era finalista fue, what the fuck? ¿Qué ha pasado aquí? Que ahora empiezan a llover los premios y los reconocimientos, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué había pasado? No era el ego ya el que buscaba el reconocimiento, no lo necesito, sé quién soy, sé lo que he hecho, sé lo que he vivido, sé cómo he cambiado, cómo he crecido, cómo he evolucionado. Y cuando me llamaron para decirme, eres finalista de un premio que se da a mujeres por su trayectoria y sus valores, en mi caso fue en categoría de talento emergente, me sonó tan grande que pensé, este premio a mujeres no es mío. Este premio es de mi abuela, es de mi madre, de las personas que me han ayudado a ser la mujer que soy. Este premio no es mío. Y si gano este premio, prometo que voy a hacer algo para devolver a la sociedad todo lo que estamos consiguiendo en mi empresa. El premio no es nunca para nosotros, yo simplemente soy un canal y le dije al universo, estoy a punto, dame el premio que me tengas que dar, porque yo sé que no es mío, no me lo he ganado yo. Es un premio a la trayectoria de todas las mujeres de mi familia y las mujeres que he tenido en mi camino y que me han ayudado tanto. Y yo sé que con este premio voy a poder llegar a mucha más gente porque tendré mucha más visibilidad y porque quien tenga niveles de conciencia distintos, quizás la materialización de un premio les convence un poco más a mi verdad o les llega un poco más mi verdad, para decirlo de alguna manera. O sea que, Nuria, ¿para qué quieres ese dinero? ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Cómo harás de bien en el mundo? Dile a la vida que estás preparada y que llegue cuando tenga que llegar. Y en el momento de la negociación, cree en ti. Ofrece un win-win sobre todo, ¿vale? Yo quiero ganar más porque yo estoy aportando esto, esto, esto y aquello. El problema es que nos han educado poco en negociación. Una negociación la tenemos que abordar de igual a igual. Tenemos que estudiar bien el tipo de interlocutor para utilizar unas estrategias u otras, para saber si, por ejemplo, tenemos que tirar de sindicato o tenemos que hacernos más humanos con el interlocutor que tenemos para hablar de otra manera, para conseguir la máxima conexión con él, pero tenemos que entablar esta negociación de igual a igual, de mira, yo quiero más dinero, porque mira, he hecho esto, esto, esto. Si es una persona muy analítica con informes de tu trabajo, de los resultados conseguidos, para visibilizar eso. Por eso os decía de la importancia de dominar todos el marketing y de visibilizar nuestros resultados, ¿no? Seguro que habéis estado en empresas que tú trabajabas un montón y el de al lado hacía el mínimo, lo mínimo, y siempre, wow, qué bien lo has hecho. Quizás porque el de al lado visibiliza mucho más lo que hace, mirad lo que he hecho. Pues no se trata de mirar ahí en plan marcar paquete, sino de mira, este es el valor que yo he creado, este es el cambio que ha dado la empresa conmigo. Por este trabajo yo creo que soy merecedora de esto. Y también tener claro nuestro punto mínimo de negociación, de dónde, hasta dónde, el tope por arriba, bueno, tope por arriba, pero tope por abajo seguro. Menos de aquí no me voy a mover. Así que a partir de aquí hablemos. Y si realmente estás comprometida con eso y te dijeran que no, comprométete con eso de verdad y plantéate un plan B. Si tú ves que ahí no te están valorando, quizás ha llegado el momento de hacer un paso más allá. Pero ahora de entrada, haz ese trabajo de ¿para qué quiero el dinero? ¿Por reconocimiento? ¿Por avaricia? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, seguro que hay alguna creencia limitante o de escasez por ahí detrás, ¿no? De no me lo merezco, o el dinero es malo, o de vigilan que no inviertes, es que ni que sea un viaje para ti y parezca la cosa más superficial del mundo, seguro que después da un retorno en tu entorno mucho mayor, este self-care, este cuidado personal que hablábamos antes. Pero mantén este diálogo interior contigo misma y con la vida de decir, yo quiero este sueldo,
por eso. Lo quiero para eso. Y a partir de aquí estudia bien el mejor momento de entablar esa comunicación muy centrada, muy fuerte en ti, muy fuerte en tus raíces y a ver qué pasa. Confía en la vida. Hay una técnica, me viene a la cabeza la técnica de la cabaña. Cuando yo tengo que afrontar diálogos complicados, me imagino dentro de una cabaña cerca del mar, el interlocutor y yo, con una luz en el medio. Y yo hablo con toda franqueza con este interlocutor, mira, nos sucede esto, yo me siento así. Hablar de cómo nos sentimos también es importante porque quizás la otra persona dice, bah, total, ¿para qué quiera más dinero? Sí. Pues que sepa cómo nos sentimos. Y esta técnica de la cabaña me ha ido muy bien porque no sé si energéticamente la otra persona lo llega, que lo estás haciendo con todo el amor que puedes. Y otra estrategia es el tema del tapping. El tapping, hacer afirmaciones, el tapping funciona muy bien para ir alejando creencias limitantes. Ya veis que intento daros un montón de herramientas. No se trata de probarlo todo ni de volvernos locos haciéndolo todo, porque la verdad está dentro nuestra. El problema es que a veces necesitamos de estas herramientas. Yo si salgo sin minerales de casa no pasa nada, porque sé que lo tengo todo dentro, es como mentores, gurús y demás, no nos hagamos dependientes de eso tampoco, sino que bases fuertes, porque dentro está todo. Espero que estos tips te puedan ayudar. Gisela te pregunta desde Argentina, ¿por qué siempre encuentro trabajos caóticos? Gisela, es como, ¿por qué siempre atraemos el mismo tipo de pareja, ¿no? Yo tengo amigas, por ejemplo, que me dicen, es que siempre me tocan hombres de tal manera. Algo harás para atraerlos, ¿no? Vas de salvadora, ¿qué rol estás desarrollando tú en estas relaciones? ¿Qué estás aportando tú en estas relaciones? O sea, que ¿por qué atraes caos? Vemos el mundo como es nuestro interior. En los momentos más caóticos de mi vida, intento, todo es un reflejo, interior, exterior, entonces, ese caos, ¿qué te está indicando? ¿Tú estás clara, transparente, eres franca contigo misma, te cuentas verdades relativas, pero te escuchas, te permites escucharte? Yo creo que ahí hay algo para trabajar, o esa es tu misión. Y aceptar que esa es tu misión. Mi misión es estar en sitios de caos porque yo les ayudo aportando luz. O sea que a ver cómo lo sientes y a ver cómo te llega lo que te digo, pero sintiéndolo desde el alma en la medida de lo posible, no desde la razón. Y a ver si se trata de tu misión de vida y aceptarla y decir, oh yeah, soy una máquina en entornos de caos. O decir, ostras, es que el caos está dentro de mí y es lo que estoy atrayendo, ¿no? Sebastián te pregunta desde España, ¿cómo drenar las malas energías? Sebastián, he hablado de minerales, he hablado, por ejemplo, el tema del palo santo, para limpiar energías, he hablado de Feng Shui, pero quizás necesitas algo más para liberar energías. Bueno, el tema Feng Shui, liberación, estoy mirando aquí por casa a ver qué me puede inspirar, porque es una cosa que intentamos trabajar, el tema que todo esté limpio. Nosotros, por ejemplo, tenemos un centro hospitalario muy cerca, entonces intentamos que llegue energía limpia. El tema de Feng Shui, las lámparas de sal, los minerales. Bueno, al final todo es energía, ¿no? Incluso las palabras son energía. Por eso os decía la importancia del diálogo interior que tenemos con nosotros mismos. El tema del palo santo, y si es otro tipo de energía, hay, bueno, Reiki seguro que conocéis. Y no hace mucho intervino en Mindalia una persona que admiro un montón, Esther Serra. Esther Serra trabaja con energías a través del Sama. Sama escrito con dos A, Sama. Sama, como terapia energética, a mí me ha funcionado súper bien. Yo siempre me trabajo a nivel de cabeza, cuerpo y espíritu y periódicamente hago terapia Sama.
y me ayuda un montón para como limpiar, ¿no? Limpiar cosas que se nos puedan enganchar, recuerdos, a sanar, a pasado. Hay un montón de estrategias, pero al final también el tema de trabajo de chakras, pero también al final es lo que nosotros nos permitimos que entre. Si nosotros sabemos que no puede pasar nada, no pasará nada. Y ese tipo de visualizaciones, de luz y demás, si te llega que lo tienes que hacer para adelante, o hay gente que recita mantras o recita pequeñas oraciones para sentir esa buena energía y esa limpieza, yo creo que ese es un buen principio. Pues hasta aquí hemos llegado. Agradecerte tus respuestas y la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy, como Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos, España, Uruguay, Chile, Costa Rica, Argentina, entre otros. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos o compartirla en vuestras redes sociales. Y además en Mindalia Televisión puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Pues Shell, si te parece, dejamos estos últimos instantes para que te despidas, para que digas cómo pueden contactar contigo o para que digas lo que te apetezca. Antes que nada, muchísimas gracias a Mindalia por todas las facilidades y por el gran trabajo que hacen. Ellos son el ejemplo, que tenemos que ser el ejemplo y que el cambio empieza en nosotros. Todo lo que queremos recibir de la vida primero lo tenemos que dar y demostrarle al universo que mira, sé darlo, estoy preparado para recibirlo también y sentirnos merecedores. Cualquier cosa que necesitéis, estamos en www.chelcosta.com y en todas las redes sociales, somos como la peste. Tenemos servicio de consultoría, tenemos cursos para lo que podáis necesitar, pero la verdad está dentro vuestro. Yo estoy de más, yo estoy de paso y espero que lo que os haya dicho os haya podido llegar un poquito de. Pues antes de terminar, recordaros que... ¡Ay! Ahora sí. Antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este y otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una donación a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Pues de nuevo a todos, muchas gracias, en especial a ti, Shell. Y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo que tendrá lugar en 30 minutos, titulada Vida en punto cero, asumiendo la mayoría de edad del ser humano. Maduremos, por Francis Lamadrid y José Antonio Segovia. Un abrazo a todos. Hasta pronto, Shell. Un abrazo.